Bueno, las tarjetas provienen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y hoy estamos entregando 77 plásticos aproximadamente. La tarjeta alimentar corresponde a mamás que cobran la asignación universal por hijo, ¿no es cierto? Que no tienen un trabajo en blanco, que no tienen, digamos, que están dentro de la línea de indigencia, de gente de vulnerabilidad social. Bueno, con un hijo, las mamás que tienen un hijo menores de 14 años van a cobrar 6.000 pesos por mes, ¿no es cierto? Siempre hablando de que esta tarjeta se utiliza para la compra de alimentos exclusivamente. No permite lo que es pañal, la compra de pañales, perfumerías, bebidas, etc. Solamente entra la canasta básica de alimentos. Bueno, entonces dijimos con un hijo, 6.000 pesos. Dos hijos menores de 14 años corresponde a 9.000 pesos por mes y tres hijos 12.000 pesos por mes. ¿A partir de cuándo se acredita la tarjeta que están entregando el día de hoy? A partir del mes de agosto, estos plásticos de hoy ya van a empezar a usar el plástico. El plástico ya está habilitado y ya tienen que recurrir normalmente a los comercios adheridos. ¿Cuál es la recomendación que ustedes le hacen a las personas que hoy vienen a retirar la tarjeta? Y la recomendación es que la aprovechen como corresponde, ¿no es cierto? Que la aprovechen realmente para darle una comida saludable. Yo creo que es una oportunidad muy importante, ¿no es cierto? Y está bueno aprovechar para que los niños puedan alimentarse bien, ¿no es cierto? Porque por ahí, por eso aclaramos esto, que no compren bebidas, que no compren pañales, que no compren perfumería, porque directamente el Gobierno Nacional las da de baja.